se están grabando. Y podremos empezar. Invitamos ahora a Carlos Alexander de la Colón, de la Colón de las Palmas, con los premios. La invitación de y la madurez correspondiente. Invitamos a continuación a Mariana del Carmelo Monchave, que le recibimos con las palmas correspondientes. Mariana. A continuación, damos la bienvenida a Monaco y otra caja. Esta tarde lo recibimos con las palmas de los premios. Fotografías. Para invitar a Nati, Karina y otra cuenta esta tarde. Entrega nuestras habilidades de los diplomas y evaluando correspondiente a cada sesión. Invitación a continuación a Tiesana Chávez Marto Sebastián, a Julia Griselda Calderón Quinto, María Gerardines. Invitamos a continuación a y recibimos a Marto Sebastián, a Tiesana Chávez, y recibimos con las palmas correspondientes. Y ahora ya, mientras van recibiendo, vamos a llamar a Priam Alexander Fernández Muñoz, a Jorge Joel Fernández Ruiz, a Dilber Gómez Chávez, a Dilber Moñas Chasquibol, a Alain Acerita Guamán Pinto, esta tarde. Hacemos el llamado a Julia Griselda Calderón Quinto, a Julia Griselda con las palmas correspondientes. Para Julia. La fotografía correspondiente a María Carolina, a Lourdes Ultimera esta tarde. Le recibimos con las palmas correspondientes a Lourdes Ultimera esta tarde. Hacemos el llamado a Natalia Díaz Celada. Bienvenida a Natalia Díaz Celada con las palmas correspondientes. Esta tarde. Y llamado a continuación a Priam Alexander Fernández Muñoz. Esta tarde le recibimos con las palmas correspondientes.
emociona Jorge Joel Fernández Ruiz esta tarde de los días con los compañeros. Kevin y Reina Busquiza, a Brian Oliver
Diego Jiménez, Alexander Salera García, Felipe Stephanie Sitajara, Jeffrey Ryan, Marty Campo, Jonathan Bárbara, Lobo Liceo, Pedro Parque, Julio Mantera, Lobo Parque de nuestras autoridades del Consejo Temático San Juan de la Libertad. Hemos seguido adelante y hoy estamos aquí triunfantes,
aunque este no sea el final del camino. Al dejar este colegio, nos espera un sinfín de nuevas experiencias, a las que quizá también nos cueste acostumbrarnos. Sin embargo, creo con todo lo aprendido durante estos años, aquí en nuestro hogar, con los valores inculcados por nuestra familia y profesores, y con lo vivido con nuestros compañeros, seremos capaces de afrontarlo una nueva vez. Ya no como los niños preocupados que pasan a la secundaria, sino como los jóvenes seguros de nosotros mismos y listos para trazar nuestro propio destino. Aquí es cuando puedo decir, todo valió la pena, pues hemos tenido que poner mucho de nosotros para estar en este día como egresados de la secundaria. Los desvelos por los trabajos, los exámenes, el sufrimiento de aprender temas nuevos, las peleas con nuestros compañeros, el dolor, el estrés, la angustia y la preocupación que muchas veces descargué con mis padres y amigos, y lamento ello. Tal vez el sacrificio que hemos hecho no se compare con lo que vendrá, puesto que este es un pequeño paso para un mundo más complicado, competitivo y desafiante. Pero compañeros, recuerden que cuanto más largo y difícil sea el camino, mejor será la recompensa al final. Todos y cada uno de nosotros tenemos sueños, y eso es maravilloso. Pero luchemos por ellos, no solo lo dejemos en simples ideas, hagámoslo realidad. Nadie sabe el futuro de nadie, ninguno de nosotros puede saber dónde estará, y eso, queridos amigos, es lo fascinante de la vida. No dejemos que nuestro hoy sea nuestro siempre. Cambiemos, seamos mejores personas, mejores hijos, mejores estudiantes, y veremos un mundo de oportunidades abrirse. Veremos un verdadero cambio frente de nosotros, porque eso es lo que nos enseñó esa institución educativa, los maestros que están hoy acompañándonos y que nos vieron crecer. Sigan para adelante siempre, pero no se les olvide mirar para atrás para ver a quién pueden ayudar. Mis queridos compañeros y compañeras, tengo plena fe de que ustedes saldrán y cumplirán sus sueños y dejarán en alto por donde vayan el nombre del glorioso San Juan. Les agradezco estos 5 años que podrá repetir en mi mente repetidas veces. Ha sido un placer y un honor pasar a la secundaria con ustedes. Papás, lo he logrado. Compañeros y compañeras, lo hemos logrado. Sí se pudo. Felicidades, promoción al Colegio de Negri. Vamos entonces a proceder al lanzamiento tradicional de los bebés. Bien, cámaras listas, papás listos con las cámaras desde las ubicaciones, primer piso, segundo piso. Muy bien, a la cuenta de tres. A la una, dos, dos y cuatro. 2:30 y 3, arriba el bebé. Muy bien, la palma del público presente está dando las soluciones. Integrantes de la mesa de honor, colegas maestros, personal administrativo, padres de familia, queridos estudiantes de la promoción 2018, Marco Aurelio de Negri San Zagadea. Es oportunidad que aprovecho para recalcar la importancia de esta bonita ceremonia de graduación, que se va a convertir en parte de la historia personal de cada uno de ustedes como un recuerdo importante y bonito de este día. En nombre propio y de la institución educativa, quiero agradecerles a ustedes por los lauros que han dado en estos años que estuvieron con nosotros, en el aspecto académico, en el deporte, en las actividades culturales, traían los trofeos, y lo cual ha dado un ejemplo a seguir a sus demás compañeros. Muchísimas gracias, jóvenes alumnos de la promoción 2018. Lleven siempre dentro de ustedes, de sus corazones, a nuestra alma mater, el glorioso San Juan de la Libertad, y estén prestos a seguir aportando por su engrandecimiento, por sus acciones y con sus actitudes, en el lugar donde se encuentren.
porque el éxito les acompañe siempre. Salud. Tomamos asiento, el público en general. No te digo adiós, sino hasta siempre. Y aunque hoy tenga que irme, sé que no te olvidaré. Queda una canción que me habla de vos, y por eso no te digo adiós. Gracias, no parece suficiente. Me suena un poco triste escribirte en un papel. Es mejor reír, recordarme así. Es la forma de irme más feliz. Con todo lo que compartimos, los momentos que vivimos, nada nos va a separar. Los caminos desde el día en que elegimos ir a verte más allá. No es un adiós, crecemos dos, es solo dar un paso más. Y por eso no te digo adiós nunca más. Mírame en tus ojos para siempre. Sabes.